intento olvidarte. Esta vez quisiera alargarme. ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren bien. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos en esta, la primera emisión de Under Música sin Pedigrí. Es un gusto tenerlos con nosotros y bueno, hacemos la atenta invitación a todas las bandas, sin importar género, sin importar estilo, que tenga material original para que puedan compartírnoslo y a su vez nosotros hacer la difusión de su material. Cada sesión, cada programa trataremos de hablar de algún personaje, de algún grupo, de alguna banda. Esto con el fin de precisamente promocionar y publicar su música. Y en esta ocasión queremos iniciar en particular y a manera de tributo con un personaje del oriente de la Ciudad de México, en Iztapalapa, llamado Fernando Pop. Estas canciones las pudimos rescatar de una recopilación de un álbum llamado Mar Acústico, Sueños Urbanos, por ahí del 2009-2010 de TM Records. Son de este corte llamado urbano, son baladas bastante interesantes, bastante bien hechecitas, y obviamente queremos difundir su trabajo a través de este medio, ¿vale? Vamos a escuchar la primera canción, que se llama ¿Cómo te fui a perder? Disfrútenla. Under, música sin pedigrí. ¿Cuánto te amo?
estoy muy triste. Esta rolita bastante buena. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de convivir con él durante este proceso de grabación. Digo, en aquel momento fue con recursos bastante limitados, por ejemplo con programas de edición como Cool Edit, Adobe Audition, con un solo instrumento. En este caso Fernando ejecutó tanto la guitarra como los requintos, como los arreglos, las voces, hacía él mismo los arreglos, los coros, ¿sí? Y fue un proceso bastante artesanal, ¿no? Desde hace más de 10 años, pero que sin duda deja sentado las ganas de querer hacer algo, ¿no? Y así pasa con mucha banda, con muchos músicos, con muchos grupos, ¿no? Que tienen esas ganas y ven los recursos, las formas, ¿no? A veces no son suficientes, pero vamos, lo hacen por el gusto, por el placer de hacerlo, ¿no? No es lo mismo hace 30 años cuando, para poder salir o sobresalir en el medio, pues se requería una transnacional, una gran producción, el control de los medios. Afortunadamente hoy podemos, a través de un canal de YouTube, de Facebook, podemos difundir nuestro trabajo, ¿sí? Difundirlo, ya en este caso el gran placer que tienen los músicos de poder verse y escucharse, y lo más importante, ¿no? Que hay gente que le gusta. Durante muchos años estuvimos sujetos, ¿no? a la oferta que nos daban, y hoy en día tenemos esa posibilidad, ¿no? De poder darle clic, de poder buscar la música que realmente nos mueve, la música con la que nos identificamos, la música que realmente nos hace vibrar. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción de esta recopilación que rescatamos de Fernando, y esta canción se llama El amor murió. Sin pedigrí. Sentado.
música sin pedigrí. ¿Qué les parecieron estas rolitas de Fernando Pop? Como mencionábamos, rescatadas de una recopilación de TM Records, Mar Acústico, Sueños Urbanos, ¿no? De pronto uno entra en la, pues no sé si nostalgia o de pronto reflexión acerca de todo el trabajo que hay detrás de una canción, ¿no? No solamente la parte de la producción para llevarla a cabo, sino también la parte creativa. En este caso en específico fueron sesiones bastante largas. Digo, igual, obviamente, como mencionábamos, la parte de los recursos, teníamos que grabar instrumento por instrumento, editarlo con los recursos que teníamos, esta mezcla y masterización, pero aún así el trabajo detrás fue bastante largo, ¿no? Fueron casi alrededor de 3 meses, pero afortunadamente logramos incluir estos 3 temas. Quedaron algunos vestigios de algunos otros que ya no se llegaron a concretar, pero que sin embargo, bueno, finalmente queda este recuerdo que nos permite compartírselos a ustedes, ¿no? Y como mencionamos, hay tanto detrás de una canción, tanto que deja un músico, tanto que deja una banda detrás de una canción, ¿sí? La inversión, el gasto, el sacrificio, si lo ponemos de esa manera, que le dedican estos personajes. Hay muchos músicos líricos, músicos de oficio, músicos ocasionales y obviamente los músicos profesionales, ¿no? Que son una pequeña élite, una pequeña cúpula, pero que bueno, lo importante es no dejar morir esta música, lo importante es no dejar que esto se apague. Pues vamos a escuchar una rolita más de este personaje, de este álbum que rescatamos. Vamos a, bueno, esta en especial bastante sabrosona, bastante rica esta melodía. Esta se llama En la Radio. Música sin pedigrí. Pateando un bote, un niño desolado, tus sueños a su lado, voy a tocar ese rock and roll. Se oye a todo dar, sin pensar que un día lo iba a lograr. Al paso de los años ese niño es un hombre, sus sueños inventados, tocando como un diablo. Ese rock and roll con los cuates la pasa a todo dar, pero él siente que no le hace falta. Vamos ahí, dice André. Se lanzan las miradas, tus ojitos dormiditos ven que me emborrachan. Y no sé si yo pueda algún día separarme de ti. No, si en la radio se oye a todo dar,
con su nena se siente alucinar. Te miro, me mira, se las a las miradas, tus ojitos dormiditos ven que me atrapa. Esta vez el destino ha hecho encontrarnos tú y yo. La vida que la radio se oye a todo dar, con su nena se siente a reventar. Si la radio se siente a alucinar, dime tú, si la radio se escucha, en la radio voy, en la radio enloquece, en la radio voy, yo por ti, por ti, corazón, 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 corazón. Escucha cómo van y canto, es mi rock and roll para ti. Podría gritar, toque el cielo contigo, serás tú mi amor. Por siempre te quiero. Corazón, 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 corazón. Escucha cómo van y canto, es mi rock and roll para ti. No tiene razón para qué, de lo que hubiera dado por ti, si aún estuvieras aquí. No tiene sentido pensar, no tiene razón para qué, de lo que hubiera dado por ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal disfrutaron estas rolitas? Afortunadamente el rescate permitió que se las pudiésemos compartir y bueno, seguimos invitando a toda la comunidad que nos inviten al grupo, a la banda, al solista que quiera compartirnos su material. Realmente es un gusto poder encontrar tanta gente con talento o tanta gente con ganas de querer hacer algo, ¿no? Es muy difícil y espero que la gente lo piense y lo reflexione, ¿no? Cada vez que quiera que aquella banda, aquel grupo vaya a tocar a su fiesta gratis, ¿no? Yo sé que es polémico, pero al final del día hay mucho trabajo detrás, ¿no? Pues bueno, esto fue nuestra primera emisión de Under, Música sin Pedigrí. Nuestro personaje invitado, Fernando Pop. Le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que esté. Y es un gusto hacerle a manera de tributo este primer programa. Esperamos verlos en los siguientes programas. Esperamos que nos dejen sus comentarios. Y lo más importante, nunca dejen de sonreír. ¿Vale? Cuídense mucho y estamos en contacto.